Nuevamente, pero ella ya estaba fuera de su alcance. Maravilloso. Resulta que mi amante tremendamente experimentado tiene algunas historias que se niega a revelar. Eso es simplemente fascinante, ¿no? Azula, realmente debemos hablar de esto. Justo después de que tuvimos un sexo tan maravilloso, se quejó, pero su mirada respondió a su pregunta por sí sola. Sí, debemos hacerlo, gruñó ella, recogiendo su ropa y mirándolo. Habla. Responde mi pregunta ahora, Soka. Maldita sea, ¿por qué debería hacerlo? Gimió, sentándose en la cama. ¿No puedes creerme cuando digo que simplemente no quieres saberlo? Es difícil de creer cuando literalmente digo que sí, dijo Azula. Soka suspiró y enteró su rostro entre sus manos. ¿Y bien? Dime, ¿fue ella? ¿Ella quién? ¿Sabes quién? El cazar recompensas, Azula pronunció las palabras con desprecio, con los dientes apretados. La falta de respuesta de Soka la hizo fruncir el ceño. ¿Qué? ¿No era ella? Espera, 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 por favor, dijo Soka, bajándose de la cama para acercarse a Azula suplicante. Eso sucedió hace mucho tiempo, mucho antes de lo de June, ¿vale? Ah, ¿de verdad? le preguntó Azula con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿dónde? En Shujin Creo que convenientemente olvidaste mencionar que te habías involucrado con alguien mientras estabas allí, si ese es el caso, no, Shu tampoco, dijo Soka, bajando la mirada. El ceño de Azula se hizo más profundo. Si no fuera shu entonces, fue, yo en Ouija. Ahora, por favor, ¿qué? Dijo Azula, con los ojos muy abiertos. Ouí, ¿estás, estás bromeando? No es posible que hayas tenido la oportunidad de involucrarte con alguien mientras estuviste allí, ¿o sí? Yo, no del todo, no. No diría que cuenta como estar involucrado con alguien, dijo Soka, tragando saliva. ¿En serio, Azula? El mero recuerdo ya es bastante malo, tal vez podamos ir a casa de Pile y Griega. No, dijo, intencionadamente. No vamos a ninguna parte. ¿Qué quisiste decir con eso? Maldita sea, nunca vas a dejar pasar esto, ¿verdad? Preguntó, suspirando. Azula, sinceramente, no sigas con esto. No vale la pena, no vale la pena poner en riesgo todo lo que hemos logrado por... ¿Por qué pondría todo en riesgo, claro? Preguntó Azula, después de arreglar las vendas alrededor de su pecho y ponerse la camisa. Si lo que pasó entre ti y el cazarrecompensas no fue lo suficientemente malo como para hacerme pensar que eras completamente imperdonable, ¿por qué sería esto? ¿Cuánto peor podría ser? Quiero decir, Azula, si hubiera sido algo normal, todavía estarías enojada por días, dijo Soka, sacudiendo la cabeza. Y como no lo es, probablemente querrás destriparme por ello, castrarme por atreverme a tocarte y todo eso, eh. Así que así será. Dijo Azula, con los ojos muy abiertos. Trabajo bien hecho, Soka. Ahora estoy realmente preocupado. Azula, la vida en Ouija era un desastre, dijo Soka, con la cabeza entre las manos. Las cosas que sucedieron allí, a mí, no me gustan ninguna. Cada vez que me viene a la mente algún recuerdo de ello, simplemente desearía no haber vivido nada de eso, y ahora, más que nunca, me arrepiento, me arrepiento de muchas cosas que sucedieron mientras estuve allí, ¿de acuerdo? Creo que lo entiendo, lo que no veo es cómo se relaciona con lo que estábamos hablando en primer lugar, dijo Azula, con los brazos sobre el pecho. Soka, ¿fuiste violado? ¿Qué? No. Quiero decir, supongo que no. Entonces, ¿lo hiciste voluntariamente?.. Azula arqueó las cejas. Soka tragó con fuerza. Tampoco supongo que no. Quiero decir, no del todo, pero... pero ellos tampoco quisieron hacerlo, si eso te sirve de ayuda. ¿Ellos?.. dijo Azula, con los ojos muy abiertos. ¿De qué estás hablando?.. El estómago de Soka se hundió. Dada la expresión horrorizada en su rostro, era evidente que Azula estaba imaginando algo horrible que, esperaba Soka, fuera mucho peor que la verdad. Pero todavía no se sentía muy cómodo contando sus experiencias, está bien, está bien, está bien. Yo, te tranquilizaré y podrás dejar de imaginar cosas que no sucedieron, dijo con un suspiro. Hubo momentos en los que, cuando Wang Lee ganaba una cantidad decente de dinero, entonces, cada, ¿qué?, dos, tres meses, él simplemente organizaba un un evento un poco horrible o algo así. Pretendía que así era. Todo fue para felicitarnos a los sobrevivientes, pero en realidad fue qué tipo de evento horrible? Preguntó Azula, hablando lentamente, su voz fluctuando por el nerviosismo de todos modos. Sokka suspiró. Se pondría en contacto con el tipo que dirigía el burdel local. Entonces, entonces conseguiría que un grupo de chicas fueran al cuartel y, según él, nos levantarían el ánimo antes de que volviéramos a la arena el día siguiente. Día, dijo finalmente Soka, incapaz de sostener la mirada de Azula mientras hablaba. Tragó con dificultad, todavía sin mirarla a los ojos, temiendo la explosión que sabía que se estaba formando en ella apretó los dientes mientras Azula no decía nada, pero no se molestó en esperar que estuviera bien, sabía que su silencio no podía significar nada bueno, y cuando finalmente se atrevió a mirarla, confirmó todo lo que tenía. Tenía los ojos muy abiertos, pero el ceño fruncido. Ella lo miró como si se hubiera transformado en algo que ella no entendía, un completo extraño, con solo una confesión. Él se encogió. Azula, por favor, no es tan mala como tú, no es tan malo. Ella dijo. Soka sintió como su voz temblaba, sin importar lo suave que estuviera hablando. No tan mal. Estabas con. Estabas con. Honestamente, realmente no es como lo imaginas. No me gustaba. Estás loco. Azula finalmente espetó, sus puños temblaban. ¿Cómo pudiste? Oh, por Dios, estabas con prostitutas. De todas las cosas, ahora desearía que hubiera sido el maldito cazar recompensas. N no. Quiero decir, claro, desea lo que quieras, pero... Oh, ¿soy realmente libre de hacer eso? Porque tal como soy, lo único que deseo es salir de aquí antes de que te prenda fuego en un ataque de ira. Gritó Azula. Maldita sea, ¿cómo pudiste? Oh, vamos, Azula, no es como si hubiera sabido lo que iba a pasar entre nosotros. Exclamó Soka. Ah, ya lo entiendo. Te habrías mantenido limpio y puro si hubieras sabido que terminarías enamorándote de la hija del Señor del Fuego, pero como no lo hiciste, decidiste acostarte con tantas prostitutas como pudieras. Podría, junto con ese cazar recompensas, porque a quién le importa? No es como si alguna vez encontrarías a alguien que realmente te importara, ¿verdad? Azula apretó los dientes y sacudió la cabeza antes de agarrar el resto de su ropa. Se los puso bruscamente mientras seguía sacudiendo la cabeza, con la mandíbula todavía firme. ¿Alguien que era qué, exactamente? preguntó Soka, frunciendo el ceño. ¿Alguien que te amaba también? Azula espetó. Quiero decir, ¿no es mera decencia no hacer este tipo de cosas? ¿O simplemente estabas ansioso por descubrir si todo lo que se dice sobre los hombres de la tribu agua es cierto? ¿Qué? dijo Soka, mirándola confundido. ¿Qué charla es esa? ¿Qué más? Tile siempre divagaba sobre cómo se sabe que los hombres de la tribu agua son tan buenos en el sexo, espetó a Azula, metiendo sus pies en sus botas con dificultad. ¿Somos qué ahora? Dijo Soka, antes de sacudir la cabeza y mirarla seriamente. No, no, vamos, a Azula. Mira, no es ni la mitad de malo de lo que imaginas, y mucho menos fue divertido. Te aseguro que cada vez que sucedió, lo único que quería era que terminara. ¿Es así? Supongo que debe haber sido muy desagradable, follar con una prostituta tal como tú follaste, como tú, como me follaste a mí. Azula, no. Ni se te ocurra comparar ambas cosas, porque no se parecen en nada. exclamó Soka. Azula ladró con una risa falsa. Por cierto. Ella dijo. Quiero decir, considerando todo, seguramente ella tenía más experiencia que yo, o, espera, ellos tenían más experiencia de la que yo podría esperar tener, así que seguramente fue mucho mejor con ellos. ¿Qué? No. Azula, por Dios, escúchame por una vez en tu vida antes de volverte loca por nada. ¿Oh, entonces ahora no es nada? preguntó Azula, levantándose y mirándolo con incredulidad. ¿Así que de repente el sexo no es nada para ti? Si no es contigo, ¿sí? Exclamó Soca, saltando también de la cama y mirando la suplicante. Vamos, escúchame diez minutos y te juro que yo. Bueno, ¿no es gracioso? Crees que no es nada si no es conmigo, pero lo que pienso es que significa mucho más para mí que para ti que estuviste con, con ellos, tantos como puedas. ¡Había! Exclamó, agitando un brazo enojada mientras Soka se subía a los pantalones, maldiciendo en voz baja. Y de hecho, ahora que lo menciono, ¿cuántos eran los ellos de los que hablabas? ¿Eh? ¿Cuántos? Oh, joder, Azula, realmente eres tan masoquista. Estoy tratando de decirte cosas que podrían mostrarte cuán horrible fue toda la situación, tratando de ayudarte a calmarte, pero cada nueva pregunta preguntas es peor que el anterior. Discúlpame por preocuparme por cuántas mujeres deben haber quedado impresionadas por tu impresionante destreza dijo Azula, poniendo los ojos en blanco mientras se abrochaba el cinturón y se movía hacia la cómoda para arreglar su cabello lo mejor que podía. Estaba decidida a no pedirle ayuda a Soka, por una vez. Bueno, no importa cuántos eran. ¿Y si dices que es importante para ti? ¿Qué si hago? Entonces estás loco porque eso solo te enojará. exclamó Soka. Azula apretó los dientes y lo miró fijamente. Está bien, entonces, déjame pensar, dijo, después de hacer su medio nudo. Dijiste que cada dos o tres meses, ¿verdad? Entonces, en el peor de los casos, viste que, doce de estos eventos repugnantes... Es decir, que estabas con doce chicas... No doce, estaba con... exclamó Soka. Maldiciones, ¿por qué debes? Porque tengo una curiosidad repugnante. Necesito saber qué tan malo es para descubrir si puedo hacer frente a esto. Ella replicó. Él resopló. Bien. Eran las siete, gruñó. Azula cerró los ojos, con una mueca de disgusto en su rostro de todos modos. No fue tan malo como tú. Ya es bastante malo, maldita sea. Gritó Azula. Quiero decir, cualquier cosa sería mala, pero. Espíritus, no puedo lidiar con esto ahora. ¿Qué? Espera, ¿a dónde vas? exclamó Soka, mientras Azula salía furiosa de la habitación, todavía sacudiendo la cabeza. Maldijo de nuevo antes de ponerse la camisa, apretándose el cinturón rápidamente antes de salir corriendo de la habitación. Azula estaba paseando por la sala de estar, con las manos en las sienes mientras hacía lo que Soka temía y sabía que haría con el conocimiento que había adquirido. Pensar demasiado en todo. ¿Te das cuenta de que me he jugado el cuello por ti de la manera más irrazonable innumerables veces? Exclamó Azula, mientras Soka llegaba al final de las escaleras. Que cada vez que vengo a ti, que hacemos lo que hacemos, estoy poniendo todo en riesgo. Y sin embargo, todo el tiempo me has ocultado esto, Y. ¿Y qué? preguntó Soka, acercándose a ella. ¿Qué cambia esto, claro? ¿Te hace pensar que no te amo, tal vez? ¿De verdad crees que así es como funciona esto? Lo que pienso es que. dijo Azula, apretando los dientes. Soka frunció el ceño. Aja. ¿Cuál es la verdadera razón por la que estás tan preocupado? El gruno. ¿Qué pasa? ¿Crees que me lo pasé genial con ellos? ¿Que me contagiaron enfermedades y ahora te las transmití a ti? ¿Qué pasa? Azula hizo una mueca y retrocedió ante él. Soka apretó los dientes. Azula, quédate quieta diez segundos y déjame decirte toda la verdad, cada pedacito de ella, y tal vez así no me juzgues tan mal como tú, ¿sabes? Es, es gracioso. Ella dijo. Pero a pesar de que antes quería saber la verdad, descubro que ahora realmente no me importa. Es muy gracioso, ¿verdad? Oh, vamos. Exclamó Soka. Azula simplemente sacudió la cabeza y se dirigió al patio trasero de la casa. Azula, vuelve aquí. Necesito explicarte. ¿Para qué? ¿Para que pueda aprender todo acerca de cómo surgieron tus milagrosas habilidades? Preguntó, mientras Shin Long descendía sobre la hierba. Lamento decepcionarte, pero tal como estoy, no tengo ganas. Pero si no te cuento toda la historia. Soka se sobresaltó mientras se dirigía al patio también. ¿Cómo diablos tu historia podría hacerme sentir menos repugnante, menos decepcionado, menos... enojado? Gritó mientras se subía a la silla de Shinlong. Maldición, pero... no puedes irte así. Tenemos que hablar de esto. Eso es lo que se supone que debemos hacer. Exclamó Soka. Azula negó con la cabeza. No estoy en condiciones de hablar con calma en este momento. Así que adiós, gruñó, indicándole a Shinlong que se fuera, para disgusto de Soka. Gruñó mientras observaba al dragón elevarse hacia el cielo, con el ceño fruncido. Pues bien. Él gritó. Continúa entonces, huye con el rabo entre las piernas, y sigue imaginando todo tipo de tonterías horribles que nunca sucedieron porque no sucedió. Ese fue en serio el peor momento de mi vida, pero estás tan seguro de que lo había hecho. Una maravilla, ¿verdad? Bueno, no lo hice. Nunca. Pero a quién le importa, ¿verdad? A los chicos les encanta el sexo, no hay forma de que simplemente estuviera esperando a que terminara, y después se sintiera como escoria. Se dio cuenta de que no le estaba gritando a nada, ya que Azula se había ido hacía mucho tiempo, pero le resultó difícil detenerse cuando cayó de rodillas sobre el césped. ¿Qué diablos acababa de pasar? ¿Cómo habían pasado de llevarse perfectamente en todos los niveles, solo para tener una pelea tan masiva diez minutos después? Apretó los dientes y sacudió la cabeza. Esto era absurdo. Sabía que ella reaccionaría tal como lo había hecho, y esa era una de las razones por las que nunca había sacado a relucir el asunto de su pasado. La otra razón era que los meros recuerdos eran simplemente demasiado dolorosos. Apretó los dientes y apretó los puños mientras destellos de lo que había soportado en Ouija cruzaban por su mente. Azula sabía que había sufrido, sabía que había pasado por tiempos difíciles mientras estaba en la ciudad maldita, y, sin embargo, ahora seguramente estaba imaginando que había pasado el mejor momento de su vida debido al maldito truco de Wang Li. Consideró que él no esperaba sobrevivir a Ouija en primer lugar, y mucho menos esperaba enamorarse de alguien después, especialmente de ella. Ella había exagerado el asunto de las mujeres de manera espantosa, negándose a escuchar ninguna de las explicaciones de Soka sobre el asunto, porque había explicaciones, y él esperaba que, si las escuchaba, no se resentiría tanto con él como antes. Lo hizo ahora mismo. ¿Pero de qué servían las explicaciones cuando ella ya se había ido? Él gimió y entró de nuevo, furioso, adivinando que la próxima vez que se encontraran no sería tan agradable como había sido esta, ¡guau! Pensábamos que no vendrías en absoluto. Exclamó Tile mientras corría hacia el patio trasero de su casa. Azula saltó de la silla del dragón, con el ceño fruncido. Uh, ¿dónde está Soka? Cuando la ceja de Azula se movió ante la mención de su nombre, Tile retrocedió. Mai, sentada en la terraza junto a Aru, observaba a sus amigas con curiosidad mientras y jugaba con su cabello. Él no vino. O, oh, mejor dicho, elegí no traerlo, gruñó Azula. Tile tragó con fuerza. uh, está bien entonces. Aunque es extraño que llegues tan tarde, dijo. Azula la miró antes de caminar hacia la terraza. ¿Yo, supongo que no vamos a entrenar hoy? le preguntó Abu. Azula negó con la cabeza. Oh, necesito, hablar, dijo Azula, mirando a Mai intencionadamente. La ceja de Mai se alzó. ¿Es eso así? ella preguntó. ¿Qué pasa? Cosas que preferiría no decir delante de él, dijo Azula, mirando a Aru. Tragó fuerte antes de sonreírle a Mai. U, uh, llevaré ayuda y a jugar arriba. No se preocupen por nada. Ustedes tres pueden hablar como quieran, dijo. Mai asintió y le entregó el niño. Cuídalo bien, dijo. Tile se acercó con cautela mientras una exasperada Azula se hundía en el lugar que Aro acababa de dejar, dejando caer su cabeza entre sus manos mientras sus codos descansaban sobre sus rodillas. Tile y Mai intercambiaron una mirada preocupada, ambos inseguros de tener el coraje de preguntarle a Azula sobre lo que la había retrasado. ¿Estás bien? preguntó Tile. Azula resopló. Soy brillante. Nunca he estado mejor, gruñó. Mai suspiró. ¿Qué hizo él? Ella preguntó. Tile sonrió un poco, sabiendo también como Mai que cualquier cosa por la que Azula estuviera enojada solo podía relacionarse con Soka. Bueno, de verdad, dijo Ázula, apretando los dientes mientras deslizaba una mano por su cabello. Supongo que esa es precisamente la pregunta, ¿no? ¿Eh? ¿Lo es? Dijo Tile, mirando a Azula con preocupación. Azula suspiró y miró a Mai. Cuando tú y Ruon Gian se casaron, él era. Ella preguntó. Mai solo levantó una ceja confundida, y Azula tuvo la clara sensación de que Mai sabía de lo que estaba hablando, pero la obligaría a soltarlo de todos modos. Ella suspiró, una virgen. Las manos de Tile volaron a su boca mientras Mai levantaba las cejas. Para asombro de Azula, ella simplemente se encogió de hombros. No lo sé. Nunca pregunté, dijo. Azula resopló. Entonces eres más inteligente que yo. Por mucho, gruñó. Mai sonrió. Solo pasaron unos 15 años hasta que lo admitiste, Azula, ¿por qué preguntas eso? Él. ¿Te engañó? preguntó Tile. Azula negó con la cabeza. No, eso no es, no. Eso no es el punto, dijo, apretando los dientes. Quiero decir, te entiendo que sonará como algo estúpido por lo que estar colgado, pero yo. Yo era uno, como sabes, así que, así que supongo que yo solo esperabas que el chico con el que estarías por primera vez fuera tan nuevo como tú. Dijo Mai. Tile hizo una mueca. Eso es, más fácil decirlo que hacerlo, dijo. Incluso un tipo como Ar tuvo algunas experiencias antes de estar conmigo. No estoy diciendo que todos los hombres sean mujeriegos ni nada por el estilo, pero, especialmente en casas nobles y similares, encontrarás que muy a menudo estamos sujetos a estándares de pureza de la que los chicos simplemente no necesitan preocuparse. Lo cual es completamente estúpido. O debería ser importante para todos o para nadie en absoluto, gruñó Azula. Pero la cosa es que yo, yo sabía que no era su primero. Por supuesto que lo sabía. Pero yo, yo no pensé que sería su, o, oh, o, oh, dijo Mai. ¿Su noveno? Dijo Azula, con los ojos muy abiertos mientras sacudía la cabeza con horror. Y lo que es peor es que los que me precedieron fueron. Maldiciones, ni siquiera puedo decirlo. Yo, no puedo soportarlo todavía. Es tan inquietante y tan ilógico, y yo solo. Nunca esperé esto. ¿Vale? Pensé, quiero decir, está bien, fui un idiota ingenuo, pero, pero solo pensé que él tendría sentido común, ¿verdad? Pero ahora no estoy tan seguro. ¿Por qué lo haría si no quisiera hacerlo, eh? Bueno, tengo un mal presentimiento sobre esto, dijo Mai, con una mueca. ¿Cuándo pasó esto? Antes de que se conociera, no. No. Bueno, un poco, dijo Azula, dejando caer su cabeza en una mano. Aparentemente sucedió mientras él estaba en Ouija. Entonces, básicamente, cuando todo lo que quería hacerme era destriparme con un cuchillo. Entonces, además de todo, soy la razón por la que se enredó con otras mujeres. En primer lugar. Si no lo hubiera dejado allí, si simplemente, no sé, lo hubiera retenido entonces. ¿Por qué habrías hecho eso entonces? No tenías forma de saber que te sería de alguna utilidad después, dijo Mai. Azula suspiró. Lo sé. Lo sé, pero todavía desearía no haberlo hecho. Por suficientes razones, gruñó. Pero el problema es que yo, lo envié allí de todos modos, así que me guste o no, también soy responsable de ello. Y el hecho de que él solo, que hiciera ese tipo de cosas a pesar de que aparentemente no quería quiero decir, si él no quería hacerlo, como dijo algunas veces, ¿por qué diablos lo hizo? Tal vez haya una razón, dijo Mai. Azula resopló. Tal vez. Pero me fui demasiado rápido para enterarme. Entonces, ¿fuiste a verlo? Dijo Tile. Azula gimió. Y luego terminaste discutiendo sobre su pasado y por eso no lo trajiste. Exactamente, dijo Azula. Eh. Bueno, realmente no sé qué decirte, Azula, dijo Tile, haciendo una mueca. Quiero decir, lo sé, lo sé. Si no te juzgué por retozar con chicos, ¿por qué lo juzgaría a él? Dijo Azula. ¿Porque estás enamorada de él? Dijo Tilee. Quiero decir, ese es el meollo del problema. Te entregaste a él en toda tu pureza inmaculada y él no pudo hacer lo mismo, y quizás también estés siendo territorial, dijo Mai. La idea de que haya estado con otras mujeres, sin importar quiénes fueran, te hace sentir como si fueras una más para él. Tal vez. Yo, no creo que lo sea. En realidad no. Pero si soy tan especial como se supone que debo ser. Dijo ella, sarcásticamente. Entonces pensaría que tengo una razón para estar enojado. Aún así, considerando todo, dijo Mai. Si bien tienes razón, y probablemente él no debería haber estado involucrado con alguien si no sintiera nada por esa persona, no todo el sexo se trata de amor, ¿verdad? No, supongo, pero, lo sé, lo sé, sueno como una mojigata o una adolescente ingenua que está totalmente obsesionada con la pureza absoluta del amor, dijo Azula, poniendo los ojos en blanco. Pero aunque no quiero actuar de esa manera, todavía siento, traicionado, hasta cierto punto, dijo Mai. Aún así, como dijiste, lo único que quería contigo en ese entonces era matarte por lo que le habías hecho. Él nunca podría haber imaginado que terminaría contigo más tarde probablemente nunca pensó que te volvería a ver, dijo Tilee. Y mucho menos pensaría que se enamoraría de ti. Entonces eso hace que sea lógico que él simplemente se llevara bien con todas esas chicas, dijo Azula, levantando las cejas. Quiero decir, no es para mí. Me hace pensar que, que podría hacerlo de nuevo, preguntó Mai. Dijo que me estaba molestando por nada. ¿Cómo, como si no le importara en absoluto, dijo Azula? ¿O tal vez simplemente quería evadir el tema? No lo sé, bueno, dijo Tile, tragando saliva. Azula la miró. ¿Bien qué? Ella preguntó. Tile suspiró. Tal vez sea porque soy tan mala como él, no lo sé, dijo. Pero tengo mis historias, mis cicatrices, mis problemas. Me he enamorado y desenamorado muchas veces, Y. Bueno, siempre dijiste que eso no cambió quién era yo o lo que pensabas de mí. Mai dijo lo mismo también, entonces. ¿Crees que debería tomar esto a la ligera, sin hacer un gran escándalo por con cuántas personas se ha acostado? le preguntó Ázula. Quiero decir, lo entiendo. Sabía que simpatizarías con su versión de la historia y siempre he pensado que esto no es algo por lo que valga la pena juzgar a alguien más, pero esta vez no puedo. Yo simplemente no puedo evitarlo. ¿De verdad tienes miedo de que pueda volver a hacerlo? le preguntó Tile. No, tal vez no lo sé, dijo Azula, sacudiendo la cabeza. Quiero decir, dudo que lo haga, pero, pero y si lo hiciera? No tengo mucho derecho a quejarme de eso ya que no estábamos juntos, pero como estamos ahora. ¿Y si tiene uno de esos? ¿Encuentro sin sentido otra vez? ¿Qué se esperaría que hiciera? Bueno, en primer lugar, se esperaría que confiaras en que él no haría eso, dijo Mai. Azula hizo una mueca. Si no te molestas en confiar en él, pasarás el resto de tu vida entrando en pánico por cuántas mujeres podría estar viendo a tus espaldas, hasta que finalmente quede claro que no había otras mujeres, que él era solo está interesado en ti, pero para entonces podría estar tan cansado de tu desconfianza que podría pasar a otra persona, los ojos de Azula se abrieron cuando Mai habló. Incluso Tile hizo una mueca, pero Mai no se detuvo todavía. Entonces, la cuestión es simplemente si te preocupas lo suficiente por él como para aceptar su turbio pasado, o si su turbio pasado realmente mata todo lo relacionado con tu relación con él, llegando al extremo en el que no puedes perdonarlo por lo que hizo antes de que ustedes dos fueran siquiera... Juntos, dijo Mai. Si lo dices de esa manera, suena como si estuviera siendo un imbécil irracional, dijo Azula, suspirando. Y tal vez lo soy. Yo solo, el mero pensamiento de que él haga cosas como esas con otra persona me hace, te hace morir un poco por dentro, dijo Tile, suspirando. Tiene que ser difícil de aceptar. Pero tal como es ahora, solo hace esas cosas contigo, ¿verdad? Así que incluso si tuviera todas esas otras chicas para elegir, te quería a ti y solo a ti. Estás completamente comprometido. El uno al otro, ¿no es así? Están comprometidos en muchos niveles, dijo Mai. Él no es solo tu amante, es tu compañero en muchos sentidos. Y esta crisis de confianza podría dañar lo que ustedes dos han construido con el tiempo si no lo abordan. Al final, supongo que todo se reduce a lo que importa. Más para ti, haber estado con él a pesar de que tiene un pasado tan cuestionable o estar con él por completo, porque realmente, si decides que esto es demasiado para ti, lo dejarías ir, ¿verdad? Azula frunció el ceño ante la idea. Realmente no había considerado terminar las cosas con Soka por esto, a pesar de que estaba indiscutiblemente furiosa por eso. La idea de interrumpir su relación ahora era simplemente impensable. Ella no quería hacer eso, a pesar de escuchar sobre su pasado, tampoco como había escuchado de todos modos, le había hecho querer poner tanta distancia entre ellos como pudiera para salirse con la suya, pero no era algo permanente, ella comprendió. No, ella eventualmente volvería con él. Hablarían de las cosas. No había manera de que ella sacrificara esta relación por cualquier cosa que él hubiera hecho antes de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Porque independientemente de su pasado, Soka la había ayudado a lograr cosas que nunca creyó posibles. Incluso había encontrado el secreto del fuego dorado gracias a su amor por él. Y ella nunca habría sentido ese amor si él no la hubiera amado también, en primer lugar. Había sacrificado su bienestar por ella muchas veces, antepuesto sus prioridades a las suyas en innumerables ocasiones. La había elegido, como había prometido, por encima de todo, en todo momento. Incluso se había sentido eufórico cuando ella sugirió modificar su trato, para poder visitar a su tribu y aún así quedarse con ella después, tragó saliva mientras se frotaba la frente con los dedos. No, ella no lo dejaría ir. ¿Pero qué haría ella? ¿Qué significaría este revés para su relación a largo plazo? No creo que termine las cosas, dijo Azula. Pero yo, no sé qué hacer. Solo imaginarme escucharlo hablar de eso, contándome todos los terribles detalles de lo que sea que hizo con esas mujeres, y tú, te pones en su lugar, para variar. Dijo Tilee. Azula frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó. Bueno, imagina cómo debe sentirse ahora mismo, dijo Tilee. Probablemente no estaba orgulloso de lo que hizo, ¿verdad? Hizo todo lo posible por no decírmelo, pero lo obligué a hacerlo, dijo Azula. Él sabía que yo, yo reaccionaría como lo hice. Entonces, supongo que está destrozado por todo esto, ¿no? dijo Tile. Azula se encogió de hombros. Supongo? dijo ella, suspirando. Quiero decir, él siempre había dicho que no es digno de mí, pero solo ahora me pregunto si esta es la verdadera razón por la que lo dijo. Es cierto que sabía de una chica antes que yo, pero, pero no, no esperaba esto. Realmente no lo hice. Creo que hay razones más que suficientes para que él se sienta indigno de ti, dijo Mai. Y sin embargo, saltaste a su cama de todos modos, sin prestar atención a ninguna de las señales de advertencia, porque eso era lo mucho que lo amabas. Has puesto toda tu vida, todo por lo que has trabajado, en riesgo por Soca. Esto es tan malo que desearías poder retirarlo todo, como dije, yo, lo que me retractaría es enviarlo allí por completo, dijo Azula. No sé cuál sería nuestra relación si no lo hubiera hecho, probablemente sería una pesadilla, de hecho, pero, bueno, al menos él no habría estado con ellos. Y no habría tenido es tan difícil como lo hizo cuando estaba en Uji. La liga amateur fue horrible, dijo Tile, mordiéndose el labio. Entonces tal vez, tal vez estar con esas mujeres era de alguna manera una forma de aliviar su dolor mientras estaba allí. Solo estoy sugiriendo algo, supongo que debo estar equivocado, pero, ¿quieres decir que eran las únicas cosas buenas que tenía en ese entonces? Dijo Azula, levantando una ceja inquisitiva. Quiero decir, todo lo demás era bastante malo, lo admito, pero, la forma en que habló de ello, ya sea porque estaba avergonzado o porque el recuerdo le dolía demasiado como para evocarlo, tampoco sonaba tan bueno. Entonces todo fue horrible, dijo Mai. Y ahora contigo es feliz como una almeja. Es de extrañar que quisiera mantenerte su pasado en secreto, tanto para asegurarse de que no te disgustaras como para disfrutar de su estabilidad y felicidad actuales. Azula suspiró y sacudió la cabeza. Nunca le pregunté a Gian si tuvo algo serio con otras chicas antes, que yo porque en serio no me importa, dijo Mai. Si lo supiera, probablemente tendría un ataque de celos como el tuyo, supongo, pero está en su pasado y él los dejó atrás para hacerme su presente y su futuro. Entonces, cualquier cosa que haya experimentado antes, con todas las mujeres que había, no es algo que me preocupe demasiado. Eres tremendamente madura comparada conmigo si ese es el caso, dijo Azula, deslizando sus dedos por su cabello nuevamente. Mai sonrió. Me has estado felicitando mucho hoy, Azula, eso no es propio de ti, cállate, gruñó Azula. Mai se rió entre dientes. En cualquier caso, Mai tiene razón, Azula, dijo Tile. Lo que sea que Soka haya tenido con otras mujeres no cambia el hecho de que ahora te haya elegido. Eres a ti a quien quiere, porque está completamente comprometido contigo, ¿verdad? Supongo, quiero decir, supongo que lo es, dijo Azula, tragando saliva. Entonces, deberías hablar con él, dijo Tile, sonriendo. Ya sea escuchar todo lo que tiene que decir, o no escuchar nada si crees que es mejor no saberlo, cualquiera de las dos cosas debería funcionar, ¿verdad? Eso espero, dijo Azula. O, oh, si eso no es suficiente para hacerte sentir mejor, puedes ir a buscar a otros ocho tipos y vengarte. ¿Qué? Tile. Gritó Azula, mientras Tile se reía. Era una broma, era una broma. Exclamó, mientras Azula ponía los ojos en blanco. La conversación con sus amigos la había ayudado a nivelar su cabeza, hasta cierto punto, pero no fue suficiente para apaciguarla por completo todavía. No cuando sabía que todavía le faltaban muchas respuestas que solo Soka podía darle. En verdad, solo podría resolver este asunto hablando con él, y eso era lo que pensaba hacer al día siguiente. Entonces, ¿ella te enfureció? ¿En serio? ¿De verdad? Y se fue sin escuchar lo que tenía que decir. Ni siquiera quería empezar a hablar de nada al principio, pero ella me obligó y luego simplemente se fue. Quiero decir, maldita sea, ¿cómo es justo? Supongo que no lo es, dijo Song, con una mueca triste. Soka resopló y sacudió la cabeza, paseando por la sala mientras tiraba de su cabello. Todavía le costaba entender cómo las cosas habían salido mal tan repentinamente y, como era de esperar, se arrepintió profundamente de haberle dicho la verdad a Azula. ¿Por qué no podría ser un mentiroso más convincente? Si tan solo hubiera logrado contarle una historia creíble, pero no era bueno para inventar ese tipo de cosas, esa era el área de especialización de Azula gimió y volvió a sacudir la cabeza, un desagradable cosquilleo en el fondo de su estómago, lo atormentaba con cada nuevo pensamiento que se solidificaba en su cabeza. ¿Superarían esto? ¿Podría Azula simplemente aceptar su pasado y entender que no quería a nadie más que a ella? Lo dudaba. De ahora en adelante ella estaría dudando de él cada vez que una chica le hablara, seguramente, y él pasaría toda su vida tratando de demostrarle que él era solo suyo que su corazón, maltrecho, débil y en su mayor parte bastante roto, solo le respondía a ella. Él siempre había sabido que no era digno de ella, lo había dicho millones de veces. ¿Qué había entendido ella cuando él había afirmado tanto? ¿Pensó que él solo lo dijo por la gran distancia que los separaba, desde un punto de vista social? ¿Pensó que era por las veces que él la había lastimado, por las cuales ya lo había perdonado? No, lo había dicho porque era verdad porque todavía podía lastimarla en el futuro y estaba aterrorizado hasta lo más profundo de hacerlo. No quería volver a hacerlo nunca más. La sola idea de hacerla llorar era suficiente para hacerlo sentir indigno de ser su compañero en ningún sentido. Ella había descubierto más de sus cicatrices en el templo aire del norte, pero se habría equivocado al suponer que esa era toda la extensión de lo que Soka escondía. Había suficientes cosas sobre su infancia que no había revelado, cosas con las que no había llegado a un acuerdo incluso ahora, incluida la muerte de su madre, la ausencia de su padre durante algunos de los años más duros de la vida de Soka en la tribu agua, y luego el descubrimiento de ciertas verdades sobre un viejo amigo suyo que deseaba nunca haber conocido, también le había ocultado todo eso a Azula. Y supuso que ella también se guardaba varios asuntos de su pasado para sí misma, sin querer contárselos, ya fuera porque no sabía cómo compartirlos con él o porque preferiría estar en un lugar mejor, mentalmente, para hablar de ello. Todo. Después de todo, era por eso que se había guardado las cosas para sí hasta ahora. Y guardarse para sí sus experiencias en la Liga Amateur también había sido un ejercicio para permitirse la oportunidad de respirar. Había pasado por un infierno durante esos dos años hasta que Azula lo encontró y le concedió una vida que nunca se había atrevido a soñar. Se había aferrado a él desesperadamente, permitiendo que lo envolviera con tanta fuerza que se obligó a olvidarse de la liga amateur hasta que conoció a su antiguo conocido Miji en el Royal Dome. Los recuerdos desagradables habían regresado entonces, y Azula nuevamente lo había ayudado a sobrellevar todo, pero ella no lo perdonaría por esto. Soka apretó los dientes y caminó más, deteniéndose en la pared y golpeándose la cabeza contra ella. ¿Era peor haber hecho lo que había hecho con esas mujeres que lo que les había hecho a todos los demás gladiadores? A los ojos de Azula, sin duda lo era. Soka tampoco tenía dudas de por qué estaba tan ofendida e indignada. Si hubiera estado con mujeres bien arregladas y de buena procedencia, ella no se habría sentido tan disgustada pero de todas las cosas prostitutas la idea seguramente le dio ganas de vomitar soka no podía culparla por sentirse abrumada ya que había sido mucha información para digerir tan rápido pero él también podía estar indignado por su reacción y así era ella había salido furiosa antes de que él pudiera decirle toda la verdad y seguramente ahora estaría controlando su ira decidiendo no volver a hablar con soka nunca más Supuso que era mejor mantener cierta distancia en este momento, ya que probablemente solo diría cosas estúpidas si pudiera verla ahora, furioso como estaba, pero temía que mantenerse alejado de Azula por mucho tiempo solo, resultaría en esta brecha en particular se hace más grande, hasta el punto de que podría cortar su relación por completo. Siseo, sabiendo que eso era lo último que quería. Pero podría evitarlo. Podría hacer que Azula lo escuche por una vez. Cuando escuchó un golpe en la puerta, se volvió con ojos aterrorizados pero también esperanzados. ¿Había regresado? Estaba tratando de no pensar demasiado en las cosas y, en cambio, se había dado cuenta de que solo podían resolver esto juntos. Lo conseguiré, dijo Song, levantándose del sofá. Song había salido de la casa tan pronto como la princesa llegó por la mañana, completamente segura de que no quería estar presente en lo que fuera que ella y Soka estuvieran haciendo. Sin embargo, cuando regresó, lista para ir a buscar sus tapones para los oídos, encontró a Soka refunfuñando y caminando en círculos en la sala de estar, sin encontrar a su amante por ningún lado. Son había estado confundido, pero Soka había procedido a explicar que habían tenido otra discusión, sin sorpresa para Son. Ella pensaba que hacían una buena pareja, sin duda, pero también era muy consciente del hecho de que eran increíblemente conflictivos. No habían discutido en absoluto desde que regresaron del templo aire del norte, al menos no aparte de lo que había sucedido desde la última pelea de gladiadores de Soka, pero ella sabía que su cordialidad no podía durar para siempre. Soka no había explicado de qué se había tratado la pelea, pero era evidente que era algo grande, pensó Son. Normalmente estaría llorando miserablemente, deprimido por haber hecho algo estúpido que ella nunca lo perdonaría, pero esta vez incluso estaba enojado. Estaba tan enojado que no podía dejar de caminar de un lado a otro o quejarse en voz baja de que ella no le había dado la oportunidad de explicarse. Entonces, si la recién llegada realmente era la princesa, Son tenía la intención de salir por la puerta justo después de que ella entrara, pero a decir verdad, Son dudaba que fuera ella. Azula siempre llegaba a lomos de su dragón estos días y rara vez usaba la puerta principal. Entonces, podría ser ella. Abrió la puerta y encontró a una guardia real. Claramente, sus dudas habían sido acertadas. Los ojos de Soka cayeron cuando Ruishi entró a la casa, sonriendo y asintiendo mientras Son le daba la bienvenida al interior. Ruishi se quitó el casco, mostrándole a Son su sonrisa, pero cuando miró hacia la sala de estar, descubrió que Soka no estaba tan feliz de verlo como Son. La sola visión del gladiador, vestido y de mal humor, de pie en la sala de estar, tomó a Ruishi por sorpresa. Levantó una ceja mientras Soka tragaba saliva. Eso es extraño. ¿Qué te pasa? Preguntó. ¿Dónde está la princesa? De hecho, no lo sabemos, dijo Son. Pensábamos que ya estaría de vuelta en el palacio. Mira, ella y Soka tuvieron una pequeña pelea y griega. Soka nunca había sentido una necesidad tan poderosa de golpear una pared como cuando vio a Ruishi sonriendo positivamente ante la noticia. Miró a Son con asombro, para irritación de Soka. ¿Es eso así? Preguntó. Vaya, vaya. Eso sí que es una sorpresa. Sabes, al menos podrías fingir que te molesta, dijo Soka. Azula estaba bastante molesta cuando salió furiosa, eso no te preocupa en lo más mínimo. Oh, seguramente, si eso significa que esta relación ha llegado a su oportuna desaparición, entonces supongo que ella se enojará de verdad, dijo Ruishi, sonriendo. Por supuesto, le tomará algún tiempo superarlo, pero aún así, sabes. Eso es terriblemente cruel viniendo de ti. Espetó Soka, sonrojándose mientras miraba a Ruishi con indignación. Que podamos separarnos no significa que lo que ya hicimos pueda ser retirado. Lo cual es una lástima, dijo Ruishi, suspirando. Ojalá ese pudiera ser el caso. Pero no te preocupes, simplemente me encargaré de que la princesa se case con un hombre demasiado tonto o demasiado borracho para darse cuenta de que la has ensuciado. ¿Qué? Sucio. Estás bromeando. Soka gruñó, apretando los dientes. Sin embargo, por lo que sabía, eso era exactamente lo que Azula estaría pensando sobre su relación a estas alturas. Después de lo que él le había confesado hoy, así era exactamente como se sentiría, sucia. Apretó los dientes. Lo que dijera no importaría, y mucho menos importaría que sus encuentros con mujeres hubieran ocurrido hace mucho tiempo, cuando apenas se conocían, cuando ella casi había olvidado que él existía, mientras lo único que él hacía todas las noches era soñar con derrotarla. Toda la situación parecía estar a mil años de distancia para Soka, pero para Azul había sido tan bueno como una puñalada por la espalda, a pesar de que esa no había sido su intención en absoluto. Se suponía que él debía compartir todo sobre sus encuentros íntimos con ella antes de que también se volvieran íntimos. Probablemente. Pero si lo hubiera hecho, ella probablemente se habría indignado tanto como ahora, si no más, y nunca le habría dado la oportunidad de estar con ella. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que debería haber hablado antes. Tal vez si lo hubiera hecho, y hubiera sacrificado su última oportunidad con ella, ella habría estado tan enojada que sus posibilidades se habrían esfumado. Habría evitado llevarla a cometer un error que cambiaría su vida para siempre. También podría haberle perdonado la vida a Ruishi, junto con la del resto de los guardias de Azula, y ninguno de ellos viviría con una fatalidad inminente colgando sobre sus cabezas si alguien alguna vez descubriera que Azula se había acostado con él. Cuanto más pensaba en esto, más egoísta se sentía y más disgustado estaba consigo mismo. Nunca había tenido la intención de llegar hasta ella y siempre lo había sabido. No debería haber desafiado al destino como lo había hecho, y mucho menos debería haberla convencido de que era una buena idea hacerlo. Porque con cada nuevo descubrimiento que hacía sobre él, más se daba cuenta de lo destrozado y desordenado que estaba en realidad. ¿Cómo era él digno de ella? ¿En qué mundo encajaba él con la princesa? Y la forma en que Ruishi había hablado de su disputa, como si fuera algo definitivo, apretó los puños mientras se preguntaba si lo era. ¿Azula lo perdonaría alguna vez? Improbable. Lo aceptaría de regreso y luego procedería a monitorear su vida lo más de cerca posible, para asegurarse de que no la traicionaría, como si no pudiera controlar sus impulsos. Estos pensamientos le revolvían el estómago. Probablemente ya no habría forma de recuperarse de esta pelea. Al menos no hasta donde él sabía. Pero sabía muy bien que le debía toda la verdad. Si esto iba a poner fin a su maravillosa carrera como amantes, ella también podría entender las circunstancias bajo las cuales él había soportado lo que había tenido. Sus primeros dos años en la nación del fuego habían sido un infierno, y tenía la sensación de que ella no entendía lo malos que realmente habían sido, sacudió la cabeza y subió las escaleras furiosamente. Ruishi lo siguió con la mirada, preguntándose si tal vez había ido demasiado lejos con sus burlas. No esperaba que el gladiador fuera tan susceptible. Muy bien, ¿fue realmente una pelea tan mala? preguntó, levantando una ceja. Pensé que sería uno de los habituales, ¿eh? Realmente no lo sé, dijo Song, encogiéndose de hombros. Sokka generalmente no se enoja tanto con sus discusiones, pero esta parecía algo seria por una vez. Quiero decir, no lo sé realmente. Todos habían terminado de pelear cuando llegué a casa, pero ¿te dijo por qué discutieron? No, en absoluto, dijo Song. Pero me pregunto por qué eso enviaría a la princesa a tal frenesí, eso no es tan difícil de lograr, al menos no para él, dijo Ruishi. Él se mete en su piel con más facilidad que la mayoría de las personas. Ella puede ser sensata con todos los demás, tomar el control de cada situación, pero de alguna manera eso rara vez sucede cuando trata con él. Odio admitirlo, pero, él es el única persona a la que considera o trata como aún igual. Son tragó saliva y miró a Ruishi con recelo. Ella había pensado las mismas cosas en ocasiones, y saber que Ruishi veía la relación de la princesa y el gladiador tal como ella la veía habría sido agradable en cualquier otra situación, no era tan placentero ahora, cuando sonaba como si el poderoso el vínculo entre ellos podría romperse sin posibilidad de reparación. Se mordió el labio y se acercó a las escaleras. Bueno, ya que sabes que ella no está aquí, supongo que puedes ir a casa y hablar con ella, tal vez. Ella dijo. Yo me ocuparé de Soca y me ocuparé de eso, que no hace nada estúpido. Dijo Ruishi, levantando una ceja. Uh, bueno, yo preferiría no hacerlo. No lo que. Dijo Canción. No hablar con ella. No dejarme ver a soka Si la princesa está tan indignada como soka probablemente sea más seguro no cruzarse en su camino por ahora, dijo. Así que, eh, me quedaré aquí contigo y me aseguraré de que a Soka no se le ocurra la loca idea de correr al palacio en medio de la noche más o menos. Es una buena idea, ¿no? Uh, uh ¿seguro? Dijo Song, sonrojándose un poco. No era estúpida, sabía muy bien que Ruishi había estado aprovechando la mayoría de las oportunidades que había encontrado para pasar más tiempo del necesario en la casa de soka y tenía una idea bastante clara de por qué, a pesar de que no estaba dispuesta a admitirlo en voz alta, pero aún así voy a ver a Soca rápidamente, si no te importa. Siéntate, ya volveré. Dentro de poco. Ruishi asintió y sonrió antes de moverse para sentarse en el sofá. Son trató de concentrarse en la situación actual, por difícil que fuera cuando su mente seguía vagando hacia el capitán y las posibles razones detrás de sus amables sonrisas. Sacudió la cabeza, como para deshacerse de esos pensamientos, y subió las escaleras. Rápidamente, empujando la puerta de Soca para abrirla una vez que llegó a ella. Oye, Sok, comenzó, justo cuando escuchó el inequívoco grito de pánico de Soca. Ella parpadeó un par de veces y miró dentro, encontrando que él estaba parado torpemente al lado de su cama, con los ojos muy abiertos, todo su cuerpo vestido con un uniforme no muy diferente al de Ruishi, un casco con su máscara blanca sobre el colchón. Los ojos de Son se abrieron como platos. ¿Soka? preguntó, mientras él la hacía callar tapándose la boca con un dedo. Cierra la puerta. Entra aquí rápido, dijo, indicándola que se acercara a él con un gesto de la mano. Son tragó saliva e hizo lo que le decía, todavía mirando a Soka con cautela. Debería estar explicando su aparente posesión de un uniforme de soldado, pero ni siquiera se le pasó por la cabeza hacerlo. Tengo que descubrir si todavía hay una relación por la que enojarme, o si se supone que ya estoy en la etapa de duelo, gruñó. Entonces, voy al palacio Y. Pero, no puedes hacer eso. Dijo Canción. Ruishi está diciendo que se quedará aquí para asegurarse de que no hagas nada tonto como lo que dices que vas a hacer. Uru, uh, uh, está bien, eso es un problema, dijo Soka, haciendo una mueca. No hay posibilidad de que puedas obligarlo a irse. Lo dudo. Exclamó Son. Realmente no creo que sea una buena idea, Soka. ¿Qué tal si lo terminas si y griega? No. No puedo hacer eso, dijo, sacudiendo la cabeza. Tengo que hacer esto ahora, antes de que la herida se pudra más allá de lo que pueda ayudar. Si espero salvar esta relación hasta cierto punto, necesito hacerlo ahora. Así que, saldré por el balcón y me deslizaré por la parte de atrás, y luego corre hacia la calle teniendo cuidado, para que Ruishi no me vea. ¿Qué? Soka. Dijo Song, sonrojándose y frunciendo el ceño. ¿Y qué diablos se supone que debo hacer mientras tanto? ¿Qué pasa si él se da cuenta de que te has ido Y? Bueno, eso es lo que harás, dijo Soka. Lo mantendrás distraído, y seamos honestos, absolutamente puedes hacer eso. Haz que te ayude a cocinar, no lo sé, haz algo divertido y probablemente olvidará por completo por qué estaba aquí. Pero si no haces ni un solo sonido durante horas Y. ¿Y si no bajas a comer también? Él verá que algo anda mal. Se puede decir que estoy demasiado deprimido para salir de mi habitación, dijo Soka. Lleva una bandeja a mi habitación con comida para mí y dile que me niego a bajar. No es tan difícil. Tal vez no, pero, oh, espíritus, Soka, ¿por qué deben hacerme esto? Dijo ella, sonrojándose profundamente. Esto va a ser muy incómodo. Puede funcionar. Vamos, Song, haz esto y yo, ¿eh? Yo, sí, 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 me comprarás algo maravilloso con las ganancias de tu próxima pelea. Claro, dijo Song, poniendo los ojos en blanco. Será mejor que sea algo realmente maravilloso, ¿me oyes? Como una casa entera donde no tendré que preocuparme por ti, y tu loca y fluctuante vida amorosa. Sí, es bastante inestable, ¿no? Dijo Soka, tragando saliva. Oh, bueno. Intentaré hacer algo así, ¿de acuerdo? Pero por ahora. Espera, ¿no hablaba en serio? Solo estaba tratando de Oh, maldita sea, Soka, por favor, reconsidera, dijo, mientras él se ponía el casco en la cabeza. Intentaré regresar antes de la medianoche. Lo estaré, probablemente, si se desarrolla el peor de los casos. Eh, el peor de los casos es que ella te mate y luego no volverás en absoluto, dijo Son. Soka sonrió. Un riesgo que estoy dispuesto a correr. Buena suerte con Ruishi exclamó, dirigiéndose al balcón de su habitación. Sonya apretó los dientes mientras lo veía salir con dificultad e intentar sigilo. ¿Cómo esperaba evitar que Ruishi se diera cuenta de él? Ella no lo sabía y no estaba segura de querer hacerlo. El capitán de los guardias de Azula lo atraparía y entonces no sería Azula quien mataría a Sokka, sino que sería Ruishi. Independientemente de su aprehensión, bajó las escaleras y le pidió a Ruishi que la ayudara a preparar la cena, esperando que su conversación le permitiera a Sokka huir al palacio como estaba planeado. No tenía forma de asegurarse de que funcionaría, pero de todos modos hizo lo mejor que pudo. En su debido momento, Soka estaba corriendo por la ciudad, después de haber saltado tan sigilosamente como pudo desde el balcón hacia el patio trasero de su casa. Mantuvo el ritmo constante y la cabeza en alto, mientras la determinación ardía en sus ojos. No iba a caer sin luchar, incluso si pretendía respetar el resultado de este nuevo conflicto. Pero se encargaría de que Azula escuchara toda la verdad, para que ella pudiera juzgar por su propia mano si su relación estaba destinada a durar o no. Capítulo 112. Nuevo arco día a día 3. Texto del capítulo había tratado de relajarse con un largo baño, pero al final no había ayudado mucho. Cuanto más tiempo pasaba sola con sus pensamientos, sus venenosos y recelosos pensamientos, peor se sentía acerca de esta discusión con Soka. Ella resopló y sacudió la cabeza, esperando infructuosamente a que el agua eliminara sus preocupaciones. Quería reconciliación, sin duda, y quería dejar de sentirse tan mal como se sentía, pero temía que no sería fácil cuando no estaba segura de poder soportar las explicaciones de Soka, fueran las que fueran, cuando él las diera. Suspiró mientras se secaba y cubría su cuerpo con su bata de dormir habitual. Había cenado con Maitile y había llegado a casa hacía solo veinte minutos. Se sorprendió al descubrir que Ruishi no estaba por ningún lado, y brevemente se preguntó si había ido a buscarla a la casa de Soka, pero si lo había hecho, ¿no regresaría después de descubrir que ella no estaba allí? Sin embargo, decidió no preocuparse por eso. El capitán de sus guardias era un hombre competente, lo suficientemente independiente como para hacer lo que quisiera, y si finalmente le daba más espacio, que así fuera. Se cepilló el cabello, odiando cuánto preferiría que Soka se lo cepillara. No se podía negar, tenía talento para el cuidado del cabello, tanto en su técnica como en sus resultados. Ella disfrutó muchísimo cuando él le masajeó la cabeza con las yemas de los dedos, haciéndola cerrar los ojos de puro deleite mientras se relajaba en sus brazos. ¿Podrá volver a disfrutarlo en un futuro próximo? Solo si ella comprometía su orgullo por él de alguna manera. Pero ella no sabía si podría hacer eso. Muchas veces antes había puesto su amor por él por encima de todas sus prioridades. ¿Podría volver a hacerlo cuando se trataba de algo como esto? ¿Valían tanto sus sentimientos y su anhelo de sentirse amada por él que pasaría por alto esta nueva revelación del pasado de Soka? Ella no lo sabía todavía. Tal vez por la mañana habría tomado una decisión sobre lo que más importaba, tal como estaban las cosas, solo sabía que tenía que hablar con él. El problema era que no estaba segura de si se sentía con ganas de hacerlo todavía. Pero tal vez eso también era algo que podría decidir por la mañana. Se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos y la mente todavía acelerada. ¿Podrá conciliar el sueño? Ella no podía decirlo. Quizás debería buscar un libro, probar suerte leyendo algo que la distraiga. Un golpe en la puerta la paralizó justo cuando se levantaba para ir a su estantería. Ella frunció. Tal vez fue Ruishi, vigilándola por fin. Quizás su padre quería hablar con ella sobre algo importante que había olvidado mencionar hasta ahora o incluso Zao, con la esperanza de encontrar más respuestas a sus innumerables preguntas. Abrió la puerta roja con cautela y su corazón se hundió cuando vio a una guardia real parada afuera. Un guardia real que no se inclinó ante ella al verla, uno que le sostuvo la mirada a través de la máscara que llevaba. Alguien que casualmente tenía la altura y el grosor exactos de alguien que Azula no se sentía preparada para ver en este momento, su silencio y su postura firme fueron inesperados, descubrió. Él también estaba decepcionado con ella. O simplemente no estaba hablando por si alguien cerca lo escuchaba. ¿Alguien podría darse cuenta de quién era, a pesar de que vestía uniforme de guardia? Azula exhaló lentamente y se alejó de la puerta, permitiéndole entrar a su habitación. Ella cerró la puerta detrás de él, respirando profunda y lentamente como para calmarse, mientras Soka le quitaba el casco y la capucha al uniforme. Azula lo miró y descubrió que parecía decidido, aunque angustiado. Ella lo había visto así antes, innumerables veces, pero nunca en circunstancias como estas. Se suponía que Azula era la que estaba molesta, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué parecía que él también lo era? Lamento haber aparecido tan repentinamente, dijo con voz grave. Supongo que probablemente ya te ibas a dormir, pero... no podía dormir, dijo. Para empezar, no lo había intentado, pero no tenía dudas de que no habría logrado caer inconsciente fácilmente esa noche. Supongo que yo también debería lamentar eso, dijo Soka, mirándola. Azula suspiró y caminó hacia él, con los brazos firmemente alrededor de su cuerpo. ¿Estás aquí para decir lo que sea que no te dejé antes? Ella preguntó. Soka frunció el ceño y apretó la mandíbula. La verdad es que pensé que tal vez no haría ninguna diferencia, dijo. Que simplemente me odiarías por lo que hice sin importar por qué lo hice, pero, pero pensé que debería intentarlo de todos modos. Al menos si te explico no terminarás imaginando cosas que no hicieron. No sucede, por decir una cosa. ¿Tienes miedo de asumir que los tuviste todos a la vez otra vez? Ella preguntó. Los ojos de Soka se abrieron como platos. Por favor, dime que no estabas asumiendo que, no, no lo estaba, dijo, con una débil sonrisa. Pero viendo cómo fue la última vez que asumí algo sobre tus socios anteriores, me pareció que era lo que debía preguntar ahora. Bueno, te tranquilizaré y te haré saber que no, no tuve ninguna chica simultáneamente, dijo Soka, suspirando de nuevo mientras Azula caminaba hacia su cama. Si eso ayuda en algo. Ayuda un poco. Pero no es suficiente para apaciguarme todavía, dijo Azula, tomando asiento en el borde de la cama. Soka suspiró. Lo entiendo si decides que no valgo la pena correr el riesgo después de esto, dijo, apretando los dientes mientras sentía que su corazón se agitaba ante la mera idea de que su relación terminara. Está, está bien si lo haces. Tienes todo el derecho a hacerlo. Siempre ha habido mucho en juego, y no fui completamente honesto sobre muchas cosas que debería haberte contado hace años. Así que no lo detendré. Contra ti. Pero aún así quieres explicarlo todo en caso de que cambie de opinión, si eso fuera lo que tenía en mente al principio, dijo Azula, levantando una ceja. Soka asintió. Puede que al final no sirva de nada, pero mereces toda la verdad, dijo. Entonces, si me dejas, te lo diré ahora. Antes de que las cosas empeoren. Azula suspiró y asintió con resignación, en contra de su mejor juicio. Honestamente, no creía que quisiera escuchar esto, probablemente solo la haría sentir peor, pero él no se equivocaba al pensar que su imaginación hiperactiva podría hacerle imaginar cosas que nunca habían sucedido. Sus malos momentos en la liga amateur lo habían marcado profundamente, ella lo sabía, y este asunto en particular parecía no traerle ninguna alegría tampoco. Tal vez, a pesar de lo que ella temía, sus experiencias pasadas no habían sido nada felices, muy bien, entonces, para empezar, hay una razón por la que solo había siete en lugar de los doce que supusiste que habrían sido, dijo Soka. Azula arqueó las cejas. ¿Estuviste con algunos de ellos más de una vez? Preguntó, y el mordisco de sus propias palabras hizo que le doliera el pecho mientras consideraba la posibilidad. No. Bueno, un poco, pero no fue así con ella, dijo Soka, cerrando los ojos. Azula levantó una ceja. ¿Uh, vas a decirme que te enamoraste de alguno de ellos, por casualidad? ¿O? Oh. No, no, nada de eso, dijo Soka, sentándose a su lado en el colchón. Eso no es lo que quise decir. Pero la cosa es, la primera vez que sucedió uno de estos eventos, estaba perdido. No tenía idea de lo que estaba pasando. Simplemente me encogí en la oscuridad, algo horrorizada al comprender que esas mujeres estaban prostitutas, y al darme cuenta que se suponía que estaban aquí para complacer a los gladiadores, esperé no llamar la atención de ninguno de ellos, pero, de hecho, atrapaste uno, finalizó Azula. Soka suspiró. Ella saltó sobre mí y apenas tuve tiempo de darme cuenta de lo que estaba pasando. Aún así, finalmente la empujé y le pregunté qué diablos estaba haciendo. Ni siquiera la había mirado, no tenía idea de quién era. ¿Cuál era su nombre? Entonces, ¿cómo esperaba que hiciéramos algo sin siquiera conocernos? Es cierto que en ese momento no estaba exactamente consciente de cómo funcionaban estos encuentros, así que me lo explicó, sin embargo, me di cuenta de que tenía lágrimas. En sus ojos mientras hablaba. ¿Ella hizo? preguntó a Azula, frunciendo el ceño. ¿Ella no te quería? En realidad, no, dijo Soka. Y por lo que parece, ninguno de ellos lo hizo. No me querían a mí ni a ninguno de los otros chicos. Porque verás, a pesar de lo que podrías haber pensado, estas mujeres no estaban teniendo sexo por dinero porque pensaban sería divertido. Estaban teniendo relaciones sexuales porque estaban obligadas a hacerlo. Resulta que en realidad no eran prostitutas, eran esclavas. Wang Li había comprado sus servicios por una noche para divertir a sus gladiadores y animarlos. Todo para poder asegurarse de que el que se divirtiera más, según sus estándares, se viera obligado a luchar sin descanso al día siguiente, incluso cinco peleas seguidas, si sobrevivía a las primeras. Como puedes imaginar, la llegada de estas mujeres fue, bueno, a menudo presagiaba la perdición para quien pensara que disfrutarían la noche al máximo.